En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en esta misa oramos por el reposo eterno de Berta Ries, y 2 años desde su muerte. Y que Dios acuerda ella, Berta, el eterno reposo. Y oramos también por Miguel Ries, que piensa hoy de Berta. Hoy recordamos de los que mueren para darnos la libertad. Es porque celebramos el memorial, el día del memorial. Oramos para ellos, todos los que dieron su vida para darnos la libertad. Así que Dios puede dar a ellos su recompensa. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautizo han recibido? Ellos respondieron: el bautizo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían crecer en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres.
Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. A Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desválidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí, nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí, estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el día de la ascensión del Señor marca el final de la misión de Jesús en la tierra y también el comienzo de la misión de los apóstoles. En efecto, antes de regresar a la casa de su Padre del Cielo, Jesús confió
a los apóstoles el cuidado de la misión de la iglesia para completar su obra. Porque Jesús murió antes de completar su obra. Los apóstoles van a continuar la obra de Jesús. La obra de Jesús es la realización del reino de Dios ya en la tierra. El reino de Dios es el amor, la paz, la justicia, la compasión. Cuando llega eso en la tierra, la paz, el amor entre los hombres y las mujeres, la caridad, la compasión, la justicia, cuando vemos eso, es el reino de Dios. También Jesús promete a ellos, los discípulos, lo que necesitarán para cumplir su misión, lo cual es el regalo del Espíritu Santo. En la primera lectura de la misa de hoy, Pablo pone sus manos sobre los discípulos. Los discípulos que van a recibir la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo de ellos hombres libres, capaces de hablar en el nombre de Jesús, capaces de ir y proclamar la buena noticia, el Evangelio, sin miedo ante la llegada del Espíritu Santo. Ellos tenían miedo, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, no tenían miedo. En el Evangelio, Jesús anunció a sus discípulos que enfrentarán dificultades, tribulación, persecución en este mundo. Sí, pero no tienen miedo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios para proteger todos de ustedes en la misión de la iglesia. Hermanos y hermanas, ustedes también, cristianos de esta época, no sean miedo. No sean miedo de hablar de Jesús con los que viven en las tinieblas. No sean miedo de salir y proclamar la buena noticia al mundo. El Espíritu Santo está presente con ustedes para guiar, para protegernos. Que Dios acuerda a ustedes esta fuerza para continuar la misión de la iglesia
en la parroquia San José y Santa Teresa, en la diócesis de Brooklyn y de por todo en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, después de resucitar, se apreció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Muerto en pan, anunciamos Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Berta Reyes. Da consolación a Miguel Reyes y a toda la familia Reyes. Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
tuyo es el reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Vence fraternalmente la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la tarde está.
alimentados dulcemente con un mismo pan que confortará el corazón del hombre. Concédenos, Señor, superar felizmente los horrores de la guerra y guardar firmemente tus mandatos de amor y de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. La misa está terminada. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Podemos decir junto la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buen día a todos. Novena a la medalla milagrosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del cielo abajo,
Santísima Madre María eres tú. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel te ofrezca mi salutación. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo bueno y recto según tu mismo Espíritu, y gozar de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Señor Jesucristo, que has glorificado a tu Madre, la Santísima Virgen María, Inmaculada desde el primer momento de su concepción, haz que todos los que imploran devotamente su protección en la tierra gocen eternamente de tu presencia en el cielo. Señor Jesucristo, que para la realización de tus mayores obras has escogido las cosas débiles del mundo, de modo que nadie pueda gloriarse ante ti, y que para una mejor y más difundida fe en la Inmaculada Concepción de tu Madre, has querido que la medalla milagrosa se manifieste a Santa Catalina Labouré, concédenos que, llenos de la misma humildad, glorifiquemos este misterio con nuestras palabras y nuestras obras. Amén. Virgen Inmaculada, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, confiamos en tu poderosa e inagotable intercesión, manifestada a menudo a través de la medalla milagrosa. Nosotros, tus hijos llenos de amor y confianza, te pedimos que nos alcances las gracias y los favores que te rogamos durante esta novena, si son para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tú sabes, oh María, cuántas veces nuestras almas han sido los santuarios de tu Hijo, que odia la iniquidad. Consíguenos, pues, un profundo odio al pecado y esa pureza de corazón que nos apegue solo a Dios, para que todos nuestros pensamientos, palabras y obras tiendan a su mayor gloria. Consíguenos también un espíritu de oración y abnegación, para que recuperemos con la penitencia lo que hemos perdido con el pecado y lleguemos por fin a esa morada bendita donde eres la reina de los ángeles y de los hombres. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, nos unimos a ti bajo la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que esta medalla sea para cada uno de nosotros
un signo seguro de tu afecto maternal hacia nosotros y un recuerdo constante de nuestros deberes filiales hacia ti. Mientras la llevamos, seamos bendecidos por tu amorosa protección y conservados en la gracia de tu Hijo. Virgen poderosísima, Madre de nuestro Salvador, consérvanos cerca de ti en cada momento de nuestra vida, para que como tú vivamos y actuemos según las enseñanzas y el ejemplo de tu Hijo. Concédenos a nosotros, tus hijos, la gracia de una muerte feliz, para que en unión contigo disfrutemos para siempre de la felicidad del cielo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.